Saber de qué maldita cloaca ha salido un atajo de ratas. Desgraciados, ineptos, muertos de hambre. Os enseñaré yo si no os espabiláis. Corpinazo, ese fusil más alto. Marmota. Fiambre preparado. Y también fiambre de reserva. Son dos artillas de pasada durante un cañoneo de contrabatería. Con heridas de metralla, precisamente lo que nos hacía falta. Más no ya. Se podía pedir, ¿eh? ¿Encuentra usted divertida la situación, Madison? No, señor. He preparado personalmente sus ropas, documentos y objetos personales. Bien. Y me he ocupado de que los falsos uniformes estén agujereados en el lugar exacto de las heridas. Súbanlos al jeep. Sí, señor. Sargento. ¿Listo, teniente? Desde hace bastante rato, capitán. No conozco las ordenanzas de su ejército, pero durante todo el tiempo que esté aquí a mis órdenes, le agradeceré que me llame usted señor. ¿Me ha entendido? Lo intentaré. Señor. ¿Estamos en primera línea? Digamos en las avanzadas. Es difícil hablar de primera línea en esta zona. No me explico por qué diablos no nos dispara. ¿Ves todas esas lomas alineadas? Casi en el horizonte. Sí. Pues los alemanes están ahí. Entonces estamos lejos aún. Cuestión de gustos. Para mí estamos demasiado cerca. ¿Minas? Sí, señor. ¡Eh!
cabo. Va a meterse de lleno en ellas. Algunos campos de mina son falsos, señor. Sí. Como este, por ejemplo. No hay que preocuparse. Pero ¿y si este hubiera sido auténtico? Nosotros los conocemos todos. Todos. Alto. Los binoculares. Sígame, teniente. Aquí hasta el momento oportuno. Pero ¿y los alemanes, señor? Están bastante cerca. ¿A dónde va usted, teniente? A ver a los alemanes. No hay ninguna necesidad de que usted los vea. Y mucho menos aún de que ellos le vean a usted. Cálmate, amigo. Ya tendrás tiempo para verlos. Además, no es que sean muy guapos, ¿sabes? Buena guardia, sargento. Por ahí no, amigo. Soplará el viento. Haz como nosotros. Ah. Peor para ti. Ya te darás cuenta cuando te despiertes. Y los desplazamientos se efectuarán según los planes establecidos. Eso es todo, general Fontoma. Está bien, Westphal. También yo creo que es lo único que se puede hacer, pero no me gusta. Lo que me preocupa sobre todo es la falta de carburante. La gasolina está en camino. Tres petroleros han zarpado ya de Nápoles y de Trento. ¿Pero llegarán? Esperemos que sí. Esta es, caballeros, la principal preocupación del mariscal de campo. Por ese motivo ha ido a Italia, para asegurarse de que en caso extremo el mariscal Kesselring nos proporcionará abastecimiento por vía aérea. Bien, pero ¿podrán hacerlo nuestros Junkers 88? Ese es el problema. No es solo eso, querido Mayerlein. Nuestro éxito depende de la velocidad con que atravesemos los campos de minas. Llame a la 21 Brigada. Sí, exacto. El plan prevé que sean atravesados la primera noche, de modo que podamos llegar en masa al alba al pie del Rubeisán. Lo intentaremos, aunque el enemigo ha hecho una siembra de minas como si fueran patatas. Vamos. Haremos lo posible para ir descubriéndolas. La 21, señor. Oiga. Señor. Es la hora, señor. Morris, despierta. Nunca había pasado tanto frío. Y pensar que estamos en África, estoy congelado. Ser testarudo es un lujo que se paga caro. Sí. Usted también, Cooper. Thank you.
siempre tan afortunado. Deprisa. Vamos, hay que meterlo en el tanque. Un momento. ¿Qué diablos hacemos esto? Un espía junto a las líneas enemigas es siempre una fuente de información. Ya me explicarás que van a espiar dos cadáveres a punto de descomponerse. Silencio, teniente. Estamos cerca del enemigo y además procure no ser tan curioso. Supone que si he sido agregado a esta sección ha sido para aprender algo y no para ser un ayudante de enterrador, capitán. Empiece por aprender a obedecer sin discutir. La obediencia consiste en ejecutar las órdenes aún sin comprenderlas. Y también en no hacer nada que explícitamente no haya sido antes ordenado. Oh, vamos, no lo tomes a mal. Ánimo. ¡Deprisa! ¡Adelante! Vamos. Avisa a la batería. Enseguida. Puesto uno, puesto uno. ¡Fuego! ¡Fuego! Corre, corre.
¿Qué hacemos? Que nadie se mueva. Siempre tan afortunado. ¿A dónde va ese loco? Lo estropeará todo. Inútil, señor. Déjeme aquí. ¡Fuego! Con que uno se haya dejado ver. No se mueva. Pongámoslo a cubierto. Despacio, con cuidado. ¿Sabes que has nacido con suerte? ¿Por qué? Toda esa zona está sembrada de minas. No he visto ningún alambre. No están señaladas. Solo nosotros sabemos dónde están. La historia no me convence, Vesfal. ¿Por qué? No es la primera vez que se encuentra información en poder de un cadáver. Lo sé. Hemos encontrado un mapa sorprendentemente preciso de nuestras posiciones más avanzadas. Ya. Y también un mapa muy preciso de sus campos de minas. ¿No le sorprende eso? Bueno, para alcanzar aquella posición debían atravesar forzosamente los campos de minas. Es lógico que tuvieran un mapa. Cierto, es lógico. Muy lógico. Demasiado, diría yo. Lógico que en el tanque hubiese aún municiones y que su explosión dejase inidentificables a los cadáveres. Lógico que el estuche de metal, por el contrario, salvase del fuego todos los mapas. Pero por mi parte yo exijo que este mapa sea verificado punto por punto sobre el terreno. Eso es imposible. ¿Por qué? No podríamos hacerlo sin que los ingleses lo advirtieran. ¿Qué importa que vean una patrulla trabajando? Comprenderían inmediatamente que el mapa se halla en nuestro poder y que lo estamos verificando.
Y entonces, adiós, sorpresa. Y la sorpresa táctica es la única esperanza que tenemos de alcanzar Alejandría antes de que los ingleses sean demasiado fuertes. El éxito de nuestro plan depende de la velocidad con que atravesemos esos campos minados. Y solo un milagro nos permitiría pasarlos en menos de 6 horas. Y el milagro es este mapa, general. ¿Y si por el contrario no lo fuese? El mariscal de campo confía en nosotros. En cualquier caso, haremos lo posible para no desilusionarle. Que se lleve a... Sí, señor. El coronel... Le felicito, coronel. Un momento, no se retire. Aguarde, señor. Hemos lanzado el anzuelo, pero no sabemos todavía si los alemanes se han tragado la carnada. Yo espero que sí. Perfectamente. Es indispensable que los movimientos iniciales del enemigo se puedan retrasar para permitir que el general Montgomery reúna las fuerzas en el enclave elegido. Desde un punto de vista deportivo, le confieso además que no me disgustará burlar al menos por una vez al viejo Rommel. Tantas veces nos ha burlado él a nosotros. ¿Quién ha dirigido la operación? El capitán Hull, señor. Hull. He oído hablar de él. Me han dicho que es un hombre muy valiente. Cierto, señor. Y también un hombre muy hábil. Cualidad más apreciable aún. Bien. La ofensiva enemiga está próxima a Stanfield. Todo parece indicarlo. Estamos alerta. Para empezar, hemos preparado ya una serie de incursiones en la retaguardia enemiga. Pequeños grupos, pero muy eficaces. No serán de utilidad. El servicio de información afirma que la vuelta de Rommel a África es inminente. Supongo que también habrán pensado en él. Cierto, señor. Naturalmente partiendo del supuesto de que su avión aterrice como de costumbre en el aeródromo de Barce. ¿Quién se encargará de esa misión? El capitán Hull. Mañana mismo lo enviaré a la base de Ummerzen. ¿Está aquí de permiso? Bueno, no, señor. Se produjo un incidente. Tome asiento, teniente. Teniente Morris, la comisión de investigación aquí reunida ha examinado su declaración y ha escuchado a los testigos. Todo ello en presencia del coronel Braddock, comandante en jefe de la misión militar americana, aun cuando eso en realidad no era estrictamente necesario. Pero se ha estimado oportuno ofrecer todas las garantías a quien pertenece al ejército de un país aliado. Esta comisión ha considerado que el comportamiento observado por el capitán Hull ha estado plenamente de acuerdo con las órdenes recibidas. Por el contrario, no ha considerado justificado el comportamiento de usted. Usted ha desobedecido las órdenes de un superior, ha puesto en peligro las vidas de los componentes del comando al que estaba agregado y ha perturbado con sus actos intemperantes la disciplina de dicho comando. Su condición de miembro del ejército de los Estados Unidos le sustrae a la aplicación de nuestras leyes militares. Pero esta comisión ya no considera grata su permanencia como agregado en las filas del ejército de su majestad. Y hará una recomendación al alto mando en tal sentido. Es todo. Mirando. ¿Acaso crees que me importa algo esta manada de enchufados? Mantenerte aquí, aún en contra del parecer de la comisión, sería tanto como demostrar una crítica indirecta hacia el capitán Hull. Por tanto, una sola persona puede interceder por ti. Él. Sí, solamente él, el capitán Hull. ¿Tienes valor para pedirle excusas? Preferiría ser fusilado antes de pedirle excusas a ese bastardo. Y al diablo también el ejército de su majestad. ¿A dónde vas, George? Voy a embriagarme. Quiero enseñarles a todos esos medio hombres cómo se emborracha un hombre entero. Salve.
Claro. Amigo, hay una para ti. Qué amigo, madre. Sí. Whisky. Haremos una prueba. Y el que gane, escoge premio, ¿eh? Hasta ahora no nos has enseñado nada. No, nada de agua. Otro. Sirva otro. Basta. Oye, canto. Adelante. ¿Qué tal, Richard? ¿Te parece que no estás presentable? Después de todo, tú y yo aún somos marido y mujer. ¿Lo somos todavía? Los procesos de divorcio contra los militares en servicio están en suspenso. Sí, claro. Lo había olvidado. Bien, pero yo podría renunciar a esa suspensión, ¿no? ¿Es eso lo que has venido a pedirme? No. He renunciado yo a proseguir la causa. ¿Por qué? No sería la primera mujer que reconoce que estaba equivocada. Tú no estabas equivocada, Marjorie. Desde tu punto de vista tenías razón. Necesitabas un hombre fuerte, un hombre de éxito en el cual apoyarte. Y Richard Hull, empleado de la firma Strong Strong, Felipe, hijo, no era el hombre con el que tú soñabas. Sigues mostrándote injusto. Lo que pasó es que estabas en un lugar equivocado. ¿Quieres decir que mi lugar apropiado es este? No, Marjorie. Un ejército que está en guerra no es lugar apropiado para nadie. Es un ambiente excepcional que, de un modo excepcional, puede hacerme parecer diferente. Qué reflexión tan extraña. No te comprendo. Sin embargo, es fácil de comprender. Dos cualidades son las que concurren para formar el perfecto militar: la disciplina y el espíritu de sacrificio. Y yo poseo ambas. Cumplo al pie de la letra lo que se me ordena. Respeto las ordenanzas. Respeto a mis superiores. Y hago que mis inferiores me respeten. Exactamente lo mismo que hacía en Strong Strong, Felipe, hijo. Como ves, Marjorie, nada ha cambiado. Por un momento creí que habría hecho bien pegándole delante de todo el mundo. Y luego te habrías arrepentido, digamos, durante un par de años. Ya. Ahora, en cambio, me arrepentiré durante toda la vida. Y todavía me dicen que debería pedirle excusas. ¿Por qué no? Yo creo que sería justo. ¿Justo? Claro. No tienes razón, amigo. Hull estaba cumpliendo órdenes. Enseguida. Sí, Morris. Tú y yo quizá habríamos obrado de otra forma en su caso. Pero eso no significa nada. Así que debo pedirle perdón, ¿eh? Eras en la vida civil. ¿Eh? Periodista. Redactor del Dallas Times. ¿Y en ninguna ocasión tuviste que rectificar? No, jamás. En Texas no dan tiempo a hacerlo. Le disparan a uno antes. Comprendo. Aquí es diferente. Se le da tiempo a la gente para que piense. Ánimo, amigo. Si consigues emborracharte lo suficiente, entonces hallarás el valor para hacerlo. ¿Vic? Ah, bien, ahora, si no te importa, tengo algo urgente que hacer. ¿Te parece bonito abandonarme para ponerte a charlar? ¿Le preparo el combinado de costumbre? No, George. Necesito algo más fuerte. Un whisky sin agua.
Otro. ¿Puedo sentarme ahí? No. Cuando debo emborracharme, tengo la costumbre de hacerlo solo, señora. Oh, ¿debe usted emborracharse? Sí, señora. Por favor, deje de llamarme señora, se lo agradeceré. No quiere agua en el whisky y no quiere que la llamen a usted señora. No hay duda, es mi alma gemela. Siéntese. ¿Ya no quiere estar solo? No. Acabo de decidir que voy a llevar la contraria a mis principios. Y la voy a admitir como excepción ocasional en la sagrada intimidad de mi borrachera. Siéntese. ¿Ha suspendido su borrachera? No. Estoy solo tomando aire para seguir. Motivos de tipo personal. Me obligan esta noche a llenarme el cuerpo de whisky como una esponja. ¿Qué motivos son esos? ¿Curiosa? No exageremos, ¿eh? Las confidencias llevan muy lejos. No son aconsejables. ¿Sabe que hasta podía ser capaz de llorar? No querrá que lo haga, ¿verdad? Ni siquiera lo había pensado. Ah, podría ser muy penoso para mí porque yo tengo mi orgullo, ¿sabe? Oh, soy una experta en el tema del orgullo masculino. ¿Pero qué hace? Salgamos, un poco de aire fresco le sentará bien. ¿Eh? No, le hablo el aire fresco. Perjudica a las borracheras. Está bien, entonces sentémonos. Espera, ¿dónde me lleva? Estése quieto. Estése quieto. Las piernas ya se me empiezan a doblar, pero las manos todavía funcionan, ¿eh? Bien, gatita. La resistencia ha sido tenaz y la moral se ha salvado. ¿Todo a punto? Sí, señor. Bien abiertos, muchachos. Estamos en territorio enemigo. Bien, señor. Mucho cuidado. Ahora sí está bien limpia. Póngala en su sitio. Sí, señor. No es muy bueno este café, pero servirá para aliviarte de la resaca que te produjo tu exhibición de gran bebedor. Sí,
Búrlate de mí, Madison. Me lo tengo bien merecido. Siempre a la defensiva, ¿eh? ¿Cuándo te enterarás de que nadie tiene nada contra ti? Si es como tú dices, ¿por qué no me explicas una cosa? ¿Sí puedo? ¿Por qué nadie de este comando se ha dignado decirme a dónde vamos? Probablemente porque no lo has preguntado. Vamos a Barce. ¿A Barce? Sí, una pequeña ciudad en Gebel el Ashdar. Allí hay un campo de aviación. ¿Y tenemos que destruir los aviones de ese campo? Quizá, pero lo más importante es armar jaleo y alarmar todo lo que se pueda. Esa es la orden principal que han dado a cada uno de los comandos destacados. ¿Y está lejos, Barce? ¿Lejos? Casi a 1000 kilómetros. ¿Eh? 1000 kilómetros. Bueno, África no es tan grande como Texas, pero tampoco es que sea pequeña, ¿sabes? De acuerdo, yo me lo he buscado. Mil metros. ¿Qué esperáis? ¿Que os baje yo? Que los oficiales se acerquen. ¡Centinelas a sus puestos! ¡Pronto, gandules! ¡Atajo de cretinos! ¡Armas y municiones a mano! ¡Atkins y Bell en aquel sector! Venga también, teniente Morris. ¿Esto le interesa? Sí, señor. Gibson y Hooks allá en lo alto. Y con los ojos bien abiertos. En este momento nos encontramos aquí. A 15 kilómetros de Barce, que es nuestro objetivo. El campo de aviación está a 3 kilómetros de Barce. ¡Descarguen el material! Y aquí hay una carretera que lo une a la ciudad. Según mi opinión, esa carretera no debiéramos utilizarla. ¿Por qué? Supongo que atacaremos por el exterior. ¿Qué le hace suponer eso? ¿Y por qué? Me parece lógico. Exacto. Precisamente por eso, actuaremos de otro modo. Fíjense bien, las fortificaciones defensivas están todas orientadas hacia el exterior. Hacia la ciudad no hay ninguna. Nosotros pasaremos por ese lado, siempre derecho y con decisión. Además, nuestro objetivo principal es otro. Matar a un hombre. ¿A un hombre? Rommel. ¿Rommel? El mismo. ¿Pero sabemos seguro que mañana estará en Barce? Su escolta y su coche acaban de llegar a ese punto de destino. Solo sabemos eso y debe bastarnos. Sí, señor. Saida. ¿Tiene algo que decir, teniente? De modo que para eso hemos venido. Estamos aquí para matar a Rommel. Acabo de decirlo. Lo que significa que tendremos encima todo el Africa Corps dispuesto a arrancarnos la piel. Es más que probable, teniente. Probable solo, capitán. Según mi opinión, con toda seguridad solo unos pocos de sus hombres podrán escapar con vida. Tal vez no escape ninguno, teniente. ¿Ninguno? Ni siquiera usted, si es lo que quiere saber. No se haga ilusiones, Morris. Me lo imaginaba, señor. Esperemos que los datos que nos ha dado el informador sean correctos.
¿Y si no lo son? Le cortaremos el cuello. Suponiendo que no nos lo hayan cortado antes a nosotros. ¡Bombas de mano! ¡Pronto! ¡Aprisa, mi general! Malditos. Este no es Rommel. ¿Quién es? Os habéis equivocado de hombre. Él es un general de sanidad. El mariscal está ya en el frente. Pronto lo podréis comprobar. ¡Pronto! ¡Los aviones! Rápido.
Atención, un carro blindado. ¡Páselo por detrás, señor! Vance está herido. Ocúpense de Vance. Es una fea herida, pero no parece grave. Sosténlo y oprime la herida para que no pierda sangre. Dense prisa. Nos vienen siguiendo. Tenemos que marcharnos de aquí. Ahí están, los veo. Ve despacio, despacio. No te acerques todavía. El terreno accidentado les favorece. Son astutos. ¿Qué hacen, dar un rodeo? Nada de eso. Tratan de obligarnos a salir al descubierto, al terreno llano. Allí nos darán lo que nos merecemos con toda comodidad. Ahí los tenemos. Avanza despacio. No nos hace falta darnos prisa. Han dado la vuelta. Adelante con cuidado. No podremos con ellos. Pronto estarán en campo abierto y ajustaremos cuentas. Entendido. ¿No vamos a esperarlo? No, sería inútil. Cuidado, que no le vea. Cerca no vamos a tenerlo. Abajo. A puntosito. ¡A la izquierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Malditos! ¡Fuera! ¡Fuera todos! ¿Qué hace usted aquí? ¿Ha dejado al teniente Madison solo con el herido? ¿Acaso no está usted aquí solo también, con otro herido? Eso a usted no le importa. Me sorprende, teniente Madison. ¿Quién le ha ordenado que vuelva atrás? Pues... ha sido por iniciativa mía. Llevémoslo al jeep. Cuidado. Cuidado. Una señal trigonométrica de los alemanes. Ah.
¿Has oído lo que dice el prisionero? Señor, el prisionero dice que el avión se encuentra a unos 40 kilómetros de aquí. Lo sé. Que allí hay un hospital militar italiano. ¿Y qué quiere decir con eso? Que si no llegamos cuanto antes, el sargento morirá. Por su culpa, teniente. ¿Por mi culpa? Aún no ha respondido usted a mi pregunta. ¿Por qué ha vuelto atrás? ¿No le ha explicado el teniente Madison que no podemos... Claro, permitirnos... y también ha intentado impedírmelo. Pero en Texas decimos o todos o ninguno. Eso no es más que retórica estúpida. Si usted no hubiese vuelto atrás, solo Atwell y yo seríamos los comprometidos en la acción. Ahora tendríamos que entregarnos todos para socorrerle. ¿Esa táctica es la que se emplea en Texas? Está usted en un grave error, teniente. Cree que las reglas de la guerra son morales. Y no lo son. Cuanto antes lo comprenda, mejor para usted. Vamos. Señor, si seguimos adelante, estos hombres morirán. Cállese, sargento. Nadie le ha pedido su opinión. Adelante. Ponle otra tira. Es inútil todo esto. Déjalo ya en paz. Hay que hacer todo lo posible. Gasolina. Lo que nos faltaba.
Era el grupo del mayor Stanfield. Su cadáver está allí. Deben de haberlo sorprendido mientras repostaban, aunque es muy Stanfield, se haya dejado sorprender de este modo. Nada que pueda, pues. No queda más que proseguir. Los alemanes volverán. ¿Cómo lo sabe? Es muy sencillo. No han enterrado a los muertos. Tenían prisa por socorrer a los heridos, pero volverán. Tendrían prisa, pero no han olvidado agujerear todos los recipientes de agua y de gasolina. Nosotros habríamos hecho lo mismo. Sí, es verdad. Pero ¿cómo saldremos de todo esto? La gasolina que tenemos debería bastarnos. ¿Y el agua? ¿Y los víveres? ¿Y si no alcanza la gasolina? ¿Y si dejara usted de hacer preguntas, teniente? Si no me equivoco, he dado una orden. Sí, señor. Un momento, capitán. Ustedes son muy dueños de adentrarse en el desierto sin agua, sin víveres y puede que sin gasolina también. Pero yo no quiero. Esperaré a los alemanes aquí. Usted parece un muchacho inteligente, sargento. Y ya debería haber comprendido que yo no tolero discusiones. Tal vez habría sido mejor que hubiese disparado, capitán. Y lo voy a hacer si no se pone en camino. Vamos. Si tiene algo que reclamar, diríjase al capitán, no a mí. Intenta aguantar, cabo. Son las últimas gotas. Ánimo. La señal de reconocimiento. ¿Qué señal? Ojalá lo supiéramos. Hay que salvar el vehículo, sea como sea. Inútil. Déjeme, teniente. Hay una reserva de agua ahí. ¡Cójala!
va eso, capitán? Ninguno de los dos es capaz de caminar. Como hubiera sido totalmente inútil salvarnos. Puede que no. He decidido enviar al prisionero en busca de socorro. Usted no decide nada mientras yo siga con vida. Decídalo usted entonces, ya que tanto le gusta. Si no, ¿qué podemos hacer? De acuerdo. Sigue pensando que soy un aprendiz. Estoy esperando órdenes, capitán. A pocos kilómetros de aquí, hacia el este, se encuentra la carretera que va de Siva a Marsamatruk, en la que siempre hay tráfico. Sería mucho pedirle que capturara un vehículo. Lo puedo intentar. ¿Pero qué hago con ese? Átelo. Sargento. ¿Has oído? Ha habido cambio de programa. Tengo que ir a capturar un vehículo. Y para irme debo atarte. ¿Eh? ¿Atarme? ¿Por qué he de hacer eso? Te dejo con dos heridos. No puedo hacer otra cosa. ¿Cree que yo sería capaz de...? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te vas a dejar atar voluntariamente o prefieres que utilice esto, sargento? Otra vez con la pistola. Como guste, teniente. Espero que sepa usted lo que está haciendo. ¿Ves que es un inglés? ¿Y vas a dispararle? No, pero lo haré prisionero de guerra. Este se muere si no le echamos una mano. Trae el agua. Madre mía, qué mal está. Y deja ahí el fusil. Bueno. Debajo del asiento hay una cantimplora con agua anisada. Trae. Era sinvergüenza y decías que no tenías, ¿eh? No, no, por favor, no dispare. Lo vi por hacerme dejar el fusil. Pero ¿cómo iba a imaginármelo? Sí, parecía medio muerto. ¿Y qué hacemos ahora, eh? Las cantimploras, rápido. ¡Dádmelas! Amigo, estamos ahí a 200 kilómetros del frente. ¿Qué pretendes hacer? ¡Quietos! ¡Loco, cállate, es mejor! ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¡Atrás! ¡Atrás, he dicho! ¡Cerdo! ¡Pero vas a dejarnos aquí! ¡Para eso te hemos ayudado! ¡Son los asesinados! ¡Vuelve! ¡Canalla! ¡Se lo puedo! ¡Pedazo de bestia! ¡Vete al infierno! ¿Quién te echó al mundo, eh? ¿De qué clase de alimaña eres, hijo? ¿Quiénes fueron tus padres? ¡Una hiena y un lobo! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea!
¡Deprisa! ¡Deprisa! Seguro que el teniente ha muerto, ¿no? Hace más de 4 horas que se soltó el torniquete. A estas alturas no le quedará ni una sola gota de sangre en las venas. Buena la ha hecho usted atándome, teniente. El cordero ha muerto porque el lobo estaba atado. Resulta cómico, ¿no? He hecho lo imposible por desatarme. Me he desollado las muñecas, pero ha sido inútil. Sabe hacer nudos, ¿eh? ¿También él ha muerto? No. Lástima. El teniente Madison ha muerto. Lo siento. ¿Y por qué no protesta usted como de costumbre? Esta vez soy yo quien protesta. Bonita situación ha provocado con su tozudez, capitán. Cállese usted, sargento. No le he pedido su opinión. Se la doy igualmente. ¿A quién se le ocurre ordenar que me ataran? ¿Y si hubieran matado al teniente Morris? Piense cómo habría acabado usted conmigo atado al palo, igual que un indio. ¿Sabe qué le digo? Que si él era el cordero y yo soy el lobo, usted no es más que un grandísimo cabezota, ¿me oye? Le ordeno que se calle. ¿Qué diablos te propone, sargento? ¡Cierra el pico! Lo cierro, sí, lo cierro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Quieto! ¿Qué pasa ahora? ¿Tampoco se le va a enterrar? Para la artillería. ¿Dónde diablos van? ¿No saben que este es el paso de salida de la brigada Ramke? Por aquí solo pasan nuestros vehículos acorazados. ¡Joder!
Quieto. Sigue adelante. Obedezca o disparo. Habrá más alemanes por los alrededores. Ahí están. No se le ocurra parar. Pararé. No lo intente. Me va el pellejo. Teniente, prepárese para tomar su puesto. ¿Ha comprendido? Vamos, más a prisa. ¡Más! ¡Todo a la derecha! ¡Mina! Estamos frente a Halem Halfa. Siga hacia el este. Lo siento, pero alguien no está de acuerdo. Hay que darse prisa. Tenemos que irnos de aquí. ¡Baja! Procura repararlo y pronto. Nos arriesgamos a que nos cojan en el centro de la batalla. Sería divertido. ¡Maldición! ¡Esto está plagado de minas! ¿Algún herido? No, creo que no, teniente. Minas. Déjeme ver el mapa. Era una trampa. Lo sabía. ¿Qué te parece? ¿Aguantará con el remiendo que tú le has hecho? Es un motor italiano y está acostumbrado a los remiendos. Va solo con 3 cilindros. Pero estoy seguro de que aguantará un poco más. Bien, ¿a dónde vamos, capitán? Hacia el este, ya lo dije. Ya basta, fuera todos. ¡Fuera todos! El paso está abierto, mi general. Demasiado tarde. Llevamos horas de retraso. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Pónganse todos en marcha sin detenerse por nada! ¡Adelante! ¡Los ingleses! ¿Pero qué está haciendo, estúpido? Es hacia allí a donde tenemos que ir, ¿no lo entiende? ¡Se nos echan encima! ¡No vienen por nosotros!
Tenía razón, capitán. No vienen por nosotros. Mire con quién se las van a tener. Los alemanes. Tire, tire, dé la vuelta. Rápido, rápido. Procure meterse entre nuestros tanques. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Siga, siga! ¡Más a prisa, más a prisa! Es inútil. La sorpresa ha fracasado. Comunique la orden de retirada. Yo no he parado, se ha parado él. ¿Qué diablos le pasa ahora? Hemos fundido una biela. ¿Qué esperaban? Demasiado ha hecho ya este cacharro. ¿Y está seguro de que no hay modo de hacerlo andar? ¿Por qué no prueba usted con la pistola, capitán? A lo mejor se asusta y le hace caso. Pero si está herido. No, no, no tiene importancia. Mira esos impactos. Al capitán tienen que haberle herido de nuevo. Ven, ayúdame. Vaya mala suerte, lo que nos faltaba. Trae el agua y una manta. Thank you.
No hay más solución que continuar a pie. Lo mismo creo, teniente. Las avanzadas de su infantería deben de estar en esa dirección. Buena suerte, teniente. Un momento, sargento. ¿A dónde crees que vas a ir solo? Hacia el norte. Allí estaré a salvo. Mi infantería está por ese lado. Y él no puede caminar. Que se quede ahí, puesto que no hay modo de transportarlo, que se fastidie. Las leyes de la guerra no son morales, ¿verdad, capitán? ¿Lo ve, teniente? Al menos él es consecuente consigo mismo. No, esos son razonamientos absurdos. Estoy de acuerdo con usted, teniente, pero es él quien piensa así. Y además, créame, el pellejo es el pellejo. ¡Ni un paso más, sargento! ¿Ya volvemos a lo mismo? ¿Piensas que todo puede resolverse con una pistola? No. No me quedo. Vuelvo con los míos. Si quiere, puede dispararme por la espalda. Intenta hacer. Llevármelo conmigo. O por lo menos intentarlo. Tonterías. El sentimentalismo de siempre. O todos o ninguno, que normalmente quiere decir ninguno. Le ordeno que me deje y se ponga a salvo, teniente. Que es una orden, teniente. Es una orden. Déjeme y póngase a salvo. ¿Sabe qué le digo, capitán? Que me deje en paz de una vez. Basta de órdenes. Vencido ya. Está agotado. Solo podría llegar, pero jamás conmigo. El sargento Leque se ha demostrado ser mucho más inteligente que usted. Sin embargo, le agradecería que me aclarase algo que no comprendo. ¿Por qué está tan empeñado en salvarme? Se equivoca, capitán. No tengo ningún interés. Entonces, ¿por qué? Solamente por desprecio. ¿Comprende? Humanísimo y puro desprecio. Comprendo. Y sé que está convencido usted de lo que dice. Sin embargo, me sorprendí mucho cuando alguien me dijo que a veces no comprendemos lo que se espera de nosotros. Ahora sé que quien me lo dijo tenía razón, pero es necesario que otra persona o las circunstancias nos lo enseñen. Usted estaba convencido de que yo le readmití en mi sección para tener ocasión de vengarme. No. Quería solo demostrarle que en mi actitud hacia él no había nada personal en absoluto. Y en efecto, sigo considerándole no apto para someterse a la disciplina de los comandos especiales. Vaya, veo que se divierten, ¿eh? Mejor, a la gente alegre la suerte le ayuda. ¿Y tú por qué diablos has vuelto? Entre dos quizá lo consigamos. O todos, o ninguno, ¿eh, teniente?
Bueno, eso no solo se dice en su Texas del alma, ¿sabe? Thank you.